¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Os estaba esperando para leer nuestro cuento de hoy. En el cuento que vamos a leer hoy va a aparecer una palabra un poco rara que a lo mejor muchos no sabéis lo que significa. Es la palabra dislexia. Pero la lectura del cuento nos va a ayudar a entender lo que significa. ¿Estáis listos? Pues vamos a abrir el baúl de los cuentos. Cuando yo era pequeña, memorias de una niña de 4 años. Sin rumbo por el mundo, Catalina y el oso. Aquí está nuestro cuento. Tengo dislexia. ¿Ya sabéis lo que es? Yo todavía, sin leer el cuento, estoy un poco perdida. Vamos a ver. Tengo dislexia, escrito por Helena Krajnik e ilustrado por Maya Lube. Ah, mira, aquí hay una letra, la U, la I, la H, la D, la I, la D, la P. A lo mejor tiene que ver con las letras. No sé. Ediciones Hawái. Vamos allá. Mi nombre es Sam. Me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta crear cosas y me gusta ir a la escuela. No me gustan las mates, no me gusta leer y no me gusta escribir. Dicen que es culpa del sexto cromosoma, un gen que lleva a la dislexia. No acabo de entenderlo. Todo lo que sé es que a mi mamá tampoco le gustaba leer cuando era pequeña. Ella es disléxica, como yo. A menudo confundo izquierda y derecha. Por eso la abuela me hizo unas zapatillas. La zapatilla izquierda con la cara de un ratón y la derecha con la cara de un gato. Quiero mucho a mi papá. A él le gusta mucho leer conmigo. Incluso cuando leo receal en lugar de cereal, titorta en lugar de tortita, camarrones en lugar de macarrones, colomotora en lugar de locomotora y chocolate para mí es cocholate. El hemisferio izquierdo de mi cerebro me da problemas cuando leo, escribo o hago cuentas. Siempre me pongo triste por esto. Y cada vez que me pasa, me acuerdo de lo que me dice mi tía. Ha habido jefes de estado disléxicos, como Winston Churchill o George Washington. Ha habido científicos disléxicos, como Thomas Edison y Albert Einstein. Ha habido escritores disléxicos, como Walt Disney y Hans Christian Andersen. Incluso ha habido pintores disléxicos, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Hay actores disléxicos, Tom Cruise y Leonardo DiCaprio. Incluso el famoso cocinero Jamie Oliver es disléxico. Saber que todas estas personas tan famosas tienen dislexia como yo me ayuda a creer que tengo las mismas oportunidades que los demás para hacer todo lo que quiera.
Sam nos cuenta su historia y juntos aprendemos qué significa tener dislexia y cómo no es impedimento para que un niño pueda hacer lo que desee en la vida.